momento que si ya te macizas a 40 centímetros, pero si te inundas poquito. Es la única parte donde vamos a encontrar la tortuga de bisara, así que la vamos a empezar a buscar. ¿Tortuga de qué me dijiste? De bisara. ¿De bisara por qué? Porque su nombre lo dice en las puertas. La bisara la usamos para que la puerta se abra y se cierre. Sí. La tortuga, cuando se sentía amenazada, esa bisagra se cerraba por completo. Ella metía manos, cabecita, colita, cerraba por completo su caparazón. Es por eso que ahí viene de bisagra, porque era un caparazón muy fuerte y muy resistente y ahí se protegía. Endémica o diferente a las demás es porque, como les decía, esto había sido mar. Entonces, como se fue acabando el agua, se fue disminuyendo sus niveles, ella ya no podía seguir el agua. Entonces, lo que tuvo que hacer es adaptarse a vivir en la tierra, evolucionar, o se iba a morir. Entonces, la tortuga puede vivir en la tierra o puede vivir en el agua, la de nosotros. Sí, y nomás aquí en Cuatro Ciénegas la encuentra. Claro que, le digo a la gente, claro que después el ave evolucionó, se metió, ¿cómo se llama?, al gimnasio. Uh-uh. Empezó a hacer pesas y luego posteriormente las cargaba y luego ya las dejaba caer para quebrar el caparazón. O sea, también fue astuto. Sí, pero de primera sí batalla. ¿Qué es lo que comen? Si se fijan, muchos pececitos están en la tierra y empiezan a escarbar en la tierra. Ellos comen el mineral que encuentran en la tierra o peces más chiquitos.